אחיותיי ואחיי הישראלים, אני פונה אליכם היום כשאנחנו בעיצומה של מלחמה עזה שהכריז עלינו אויב אכזר. כולנו ראינו את אויבינו שתוקפים באכזריות לא אנושית, קשישים, נשים, משפחות, תינוקות, מכל רקע, מכל אמונה, בקיבוצים, במושבים, בערים ובעיירות. חיות אדם, כן, חיות אדם מפלצתיות שלא מבחינות בין דם לדם, שטובחות ושובות פעוטות ונשים זקנות, שיוצאות למסע קטל שמטרתו צעירים תמימים במסיבה, שכל חטאם הוא היותם ישראלים שרצו לשמוח, שרצו לחגוג. אלה אויביך ישראל, ועליהם אנחנו נגבר. בכוח צבא ההגנה לישראל, וכוחות הביטחון שלנו, ובכוח רוחנו, מעשה התועבה הזה, שהחל בעיצומם של שבת וחג, תוך חציית קו הגבול, והמשיך בתקיפת קו המחרשה, הוא חטא בל יכופר. חטא שמובל לא רק בידי ארגון מחבלים רצחני, אלא בידי ציר רשע, שבסיסו באיראן. וגוררותיו פועלות שוב ושוב לערער אותנו, את רוחנו, את ריבונותנו, את מי שאנו כעם וכמדינה. אחיי ואחיותיי, אנחנו במלחמה על הבית, ואנחנו ננצח. מדינתנו נאבקת משחר קיומה על עצם החיים, על עצם הזכות להיות עם חופשי בארצנו, ואל מול כל צר ואויב, פעם אחר פעם, אנחנו מגלים את חוסננו. ואת רוחנו הבלתי שבירה, מתגברים כארי, מוצאים תעצומות נפש, קמים מתוך תהומות האבל והיגון, ומסתערים, מכריעים את האויב ומכים בו עד חורמה, מבהירים שאנחנו פה לתמיד, על אדמתנו, במדינתנו, מנצחים ובונים עוד ועוד קומות במקום אלה שחרבו. אסיים בתפילה זכה לביטחון ולשלום. עלינו ועל כל ישראל. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, ואנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. just like a Western world has ISIS. This terrible enemy wanted the war and it will receive a war. At the beginning of the war, I instructed to do five immediate things. The first action cinco cosas was inmediato. to clear villages and to stop the entrance of any despejar. enemy. Estas batallas siguen en comunidades tomadas por el enemigo. Esto se sigue haciendo. Varios terroristas siguen entre nosotros y nuestras fuerzas están trabajando sin parar para eliminarlos. El segundo punto es lanzar un ataque masivo contra Hamas con una intensidad sin precedentes. La tercera medida es fortificar el resto de las fronteras en Judea y Samaria y en el país, en todo el país. El personal de seguridad ha estado trabajando en todos estos frentes, arriesgando sus vidas para proteger a la nación. La cuarta medida es continuar con la acción internacional que hemos emprendido desde el comienzo del conflicto para que nos ayuden a combatir a nuestros enemigos. Y el último punto, para mí, la máxima prioridad es... Consolidar el control del país. Estamos todos unidos y cuando estamos unidos vamos a prevalecer. El país está unido y el liderazgo tiene que estar unido. Le pido a los líderes de la oposición que formen de inmediato un gobierno de unidad nacional como ocurrió con Menachem Begin al comienzo de la Guerra de los Seis Días. Apenas estamos comenzando, lo reitero, en esta lucha contra Hamas. Esto es apenas el comienzo. Esto no va a parar. Y he dicho que todos los lugares donde se oculta Hamas serán convertidos en escombros. Biden, Estoy en, en comunicación constante con el presidente, presidente Biden y quiero agradecerle en nombre de todos los ciudadanos Estados de Israel. Israel el apoyo de Estados Unidos Israel a Israel es decisivo y los enemigos de Israel entienden lo que esto significa. También quiero agradecerle a todos los líderes mundiales que han expresado su apoyo a Israel. Ciudadanos de Israel, debo decirles que a pesar de las noticias falsas y la propaganda que tratan de asustarnos, como esas versiones de supuestos túneles o de una supuesta advertencia de Egipto, no crean en esa propaganda, no es verdad. Esto es lo más importante, mantener la calma. Esto va a tomar tiempo, pero les aseguro a los ciudadanos de Israel que al final del conflicto... Todos nuestros enemigos serán acabados. Atacar a Israel fue un craso error. Lo que va a ocurrir con nuestros enemigos va a resonar por generaciones. Ya el campo de batalla está lleno de historias heroicas de nuestra gente, de nuestros soldados. Este es nuestro espíritu. Estamos luchando contra los terroristas y estamos unidos. También he visto los videos de un soldado. Cuando uno escucha. Sus palabras he designado a Hesh para manejar la situación de los secuestrados y los desaparecidos. Nuestro corazón está con sus familias y con ellos y con las familias de todos los que han perdido a seres queridos. Todos, hombres, mujeres, niños jóvenes y ancianos, todos. Todos estamos juntos en esto. Honestamente, esto nos une. Juntos saldremos airosos. Como primer ministro de Israel, les digo con sinceridad, que han sido días difíciles. Estamos de luto por los hermanos y hermanas que hemos perdido, pero vamos a ganar esta batalla para darle paz a nuestro pueblo. El pueblo de Israel, nuestro, nuestra nación es un milagro. Israel durante este proceso nos comprometemos con esta promesa y el pueblo de Israel vivirá.